Queridos salteños, primero que nada, agradecerles a la mayoría el compromiso de estar en sus casas. Volvemos a decirle que el aislamiento y la solidaridad son las únicas vacunas para esta enfermedad que lamentablemente está llegando a nuestra provincia. Decirles que, gracias a Dios, vamos a contar, o ya contamos, con la vacuna antigripal, más de 90.000 dosis, para los mayores de 60 años y para los más vulnerables, hipertensivos, diabéticos, inmunodeprimidos, más también, por supuesto, el personal de salud. A partir del miércoles empezarán a poner las vacunas en los distintos lugares que ya les iremos informando a través del Ministerio de Salud. Los casos totales de la provincia son 24, solo uno positivo y 8 en espera. Los demás salieron, gracias a Dios, negativos. Esto tiene que ver con que estamos tomando conciencia de que estamos peleando contra este enemigo invisible. Pero cuando uno empieza a analizar esto, también se da cuenta que hay muchos que no tomaron conciencia, que hay muchos que siguen en las calles, siguen dando vueltas, y si vos te movés, se mueve el virus y lo llevas a tu casa. Muchos no podemos quedarnos en casa porque tenemos la obligación de estar para garantizar la seguridad y la salud de ustedes. Por eso mi reconocimiento a todo el sistema público y privado de salud y a las fuerzas de seguridad. A esos héroes que están haciendo patria. Mientras vos, irresponsable, inconsciente, imbécil, seguís en las calles, hay otros que están trabajando para garantizar que vos no te enfermes. Por eso decía, tenemos 600 personas detenidas, demoradas en toda la provincia, con lo que eso significa: pérdida de tiempo, explicarles, tenerlos ahí cuando las fuerzas de seguridad tendrían que estar haciendo otro trabajo. Es triste decirlo, pero hoy día en Salta tenemos 600 irresponsables e imbéciles y 24 enfermos, de los cuales solo uno es positivo y solo 8 sospechosos. Es claro, hay muchos inconscientes, hay muchos irresponsables. Vamos a ser implacables en este sentido. Cuando trabajamos sobre esto, nos damos con que, lamentablemente, en épocas de crisis que no la hemos vivido, que es la primera vez en 100 años que está ocurriendo, lamentablemente, empezamos con las jurisdicciones y las competencias. Que esto es federal, que esto es provincial, y empezamos a ver quién tiene que ordenar y quién tiene que decidir. Por muchas razones me fui a Salvador Massa, a esa extensa, muy extensa frontera que tenemos, donde hay casi 30 pasos indebidos, pasos no habilitados, ilegales, y nos damos con que los que tienen el poder de policía y garantizar la seguridad es gendarmería. Pero también nos damos con la novedad de que no cuentan con los recursos humanos suficientes por las dimensiones y la longitud de esa frontera. Hablamos con el gobierno del país hermano boliviano para trabajar de manera conjunta, hablamos con los intendentes. Y después nos damos también que con las detenciones hay fiscales federales que dicen que les corresponde a ellos, los fiscales provinciales, y ahí nos empezamos a dar cuenta que necesitamos de una vez por todas, sobre todo en estos días, donde hay mucha gente que está haciendo un gran sacrificio,
muchos de quedarse en sus casas, pero por sobre todas las cosas los que están trabajando para garantizarnos la seguridad y la salud a los salteños, de que hay problemas de competencias nacionales, provinciales y municipales. Creo sinceramente que de una vez por todas tenemos que ver que en épocas de crisis las competencias deben ser de todos y entre todos trabajar en forma conjunta para garantizar la salud de los salteños. Párrafo aparte, merecen los delincuentes que se aprovechan de la necesidad de la gente, del miedo de la gente, aquellos que tienen súper, aquellos que tienen almacenes en distintos barrios, que remarcan los precios, aprovechándose de la necesidad de la gente. Le vamos a caer con todo el peso de la ley. Hemos hablado con cada uno de los intendentes de la provincia para que nos acompañen en esto. Aquel que remarca un precio, aquel que no quiere vender especulando a que salga más caro, le vamos a clausurar el negocio, y si es de por vida, porque no tiene el más sentido de humanidad y solidaridad para con la gente. Vamos a ser implacables en la clausura, por sobre todas las cosas, y en el cierre de estos negocios, porque a esta pandemia se la cura con aislamiento y solidaridad. Mucha gente nos escribe, mucha gente nos da consejos, mucha gente nos acompaña. Estuve en Salvador Massa, como les dije, y me di con Gendarmería. Estuve ayer en el aeropuerto y me di con la policía aeroportuaria. Todos trabajando y tratando de poner lo mejor de sí. Pero, señor presidente, el otro día lo vi con gran firmeza establecer esta cuarentena, sabiendo de los problemas que traía, de los problemas que implicaba, pero pensando en la gente, pensando en la salud de todos y cada uno de los argentinos, sin pensar en la economía, que seguramente se va a ver debilitada con todas estas medidas que se están tomando. Quiero pedirle, señor presidente, como le dije el otro día, necesitamos al ejército en las calles, necesitamos al ejército en las fronteras, garantizando el no ingreso y el paso de nadie por las fronteras, estableciendo en cada uno de los lugares donde son necesarios. Es un recurso humano que nos puede acompañar y ayudar en épocas de crisis. Y le aseguro y doy fe de eso, que estas Fuerzas Armadas me acompañaron desde el primer día de gestión, cuando empezamos a mostrar la realidad que vive nuestro norte argentino, que se nos morían los chicos, que había desnutrición, que no teníamos agua, no tuvimos un solo día de descanso, pero trabajamos por los salteños conjuntamente con el ejército y dieron muestras de solidaridad, de humanidad y por sobre todas las cosas de compromiso. Acá no hay luchas ideológicas, acá no hay luchas ideológicas, religiosas, políticas ni de ningún tipo. Aquí la única lucha es contra un enemigo invisible que quiere llevarnos puestos a todos. Entonces pongámonos a trabajar en forma conjunta, señor presidente, y esta decisión que con firmeza tomó, hasta el próximo miércoles les pedimos, y va a tener el apoyo de la comunidad seguramente, que autorice a las Fuerzas Armadas a que acompañen a los recursos humanos de la Fuerza de Seguridad de la provincia, de la Gendarmería, de las Fuerzas Federales, todos juntos peleando contra este enemigo invisible que pretende ganarnos esta batalla. Ya lo decía San Martín, cuando la patria está en peligro, todos juntos estamos autorizados a hacer lo que tengamos que hacer. Señor presidente, quizás la historia nos juzgue, quizás la historia nos juzgue por haber hecho muchas cosas de más, por haber hecho cosas que a muchos les resultarán ridículas, como la de sobrevolar nuestra querida provincia pidiéndole a la gente que entre a sus casas. Pero les aseguro que será mucho peor que la historia nos juzgue por no haber hecho lo suficiente. Gracias, salteños, y una vez más les pido, quédense en sus casas. Si ustedes caminan, si ustedes salen, transmiten el virus y lo llevan nuevamente a su casa. Que Dios, el Señor y la Virgen del Milagro
nos siga dando esa fuerza para poder entre todos terminar con esta crisis que nos está afectando a toda la humanidad. Muchas gracias.